Parades de sabates com aquesta han tornat al mercat de Bellavista aquest dimecres al matí. Les franqueses del Vallès va recuperant la normalitat al mercat de manera progressiva i ara ho fa incorporant 5 parades de productes no essencials, com són roba, sabates o parament de la llar. Això sí, es mantenen les mesures de seguretat, amb tanques per evitar que la clientela toqui els productes i també la presència de la meitat de parades, que es van alternant cada setmana. Ya iba siendo hora, pero claro, cada 15 días pues no nos supone gran cosa. Pero bueno, yo creo que lo más importante es que empecemos a trabajar porque ya estamos escasos de dinero. Malgrat la il·lusió per tornar a muntar la parada, aquesta era la imatge que oferia el mercat aquest migdia. Poca clientela a les parades de productes no alimentaris. A primera hora han venido unas poquitas y ahora pues ya lo ves, no hay casi nadie, todo el mundo está en la fruta y como no han separado de la fruta, los otros no han echado al final, pues tampoco hacemos gran cosa. No, ya está bien, porque claro, las precauciones hay que tomarlas siempre. Entonces, a ver, si no se podía, pues es lo que había. Nos tenemos que aguantar con lo que hay. Ver a las amigas, a los vecinos, que estábamos en casa metidos, que no salíamos a ningún sitio, solo farmacia y al super, o sea, al Mercadona y para de contar, ya no podíamos salir más. Por lo menos aquí salimos, vemos más ambiente, a poquito a poco. Vemos más gente y vemos más puestos. L'Ajuntament de les Franqueses del Vallès té previst anar ampliant l'oferta de productes i el nombre de parades a mesura que es vagi avançant en la fase de desescalada.